La Biblia está compuesta, es el Evangelio, es el poder de Dios, no es religión, ¿no? Está compuesta en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de profetas que anuncian la llegada de Jesús, que está en el Nuevo Testamento, es cuando nace Jesús, ¿no? Y aprovechando este momento, voy charlando con amigos, con gente, cuando uno le pregunta si creen o no, muchos creen a su manera. Creer a su manera no es bíblico, creer a su manera. También mucha gente no cree por el dinero, también. Entonces, hay muchas religiones, mucha gente también las toma todas como igual. Tenemos cristiano, católico, testigo de Jehová, mormones, hay muchas religiones. Pero al leer la Biblia tenemos que ver cuál es la que sigue el Evangelio, ¿verdad? Entonces, al nosotros aprender de la Biblia, sabemos qué religión escoger. Vamos a ir a Mateo 24, 5, 8. Vamos a ir y a ver qué dice. Bueno, capítulo 24 de Mateo, versículo, vamos a leer del 5 al 8. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahí vemos que anuncia Cristo que van a venir muchos en nombre. Y en eso están las religiones. Por eso hay que prestar atención en qué religión hay que estar. Por eso hay que leer la Biblia. Ahora tenemos, por suerte, la tecnología que buscamos y nos asesoramos enseguida. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí están los abusos de todo sentido, el abuso de dinero. Hay muchas iglesias en otros países o en este país que tienen, se salvan por el dinero. Cuando uno más da dinero, está más salvo, y eso no es así. Cristo no lo hizo así. Tienen supermercados adentro de las iglesias, automotoras adentro de las iglesias. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno elige una religión, ¿verdad? Bueno, seguimos. Vamos con el 6. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Bueno, las guerras están anunciadas, hay guerras en otros países y hay rumores de guerra. Esto ya está anunciado. Seguimos con el versículo 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Bueno, ahora están apareciendo enfermedades nuevas, está anunciando. Entonces, por esto se está haciendo cada vez más, las señales son cada vez más visibles, a lo que voy. Cada vez las señales, terremotos, la seca que hay ahora también, que hubo mundialmente mucha seca. Esto está todo anunciado por la Biblia, está anunciado. Bueno, seguimos. Y todo esto será principio de dolor. Bueno, esto es el 8. Bueno, ahora vamos a hablar de la idolatría. La idolatría es cuando alguien adora a dioses, por ejemplo, a jugadores de fútbol que ya no están con nosotros, por decir, a famosos, que por medio de ello la gente cree que hacen milagros cuando no están, ¿no? Adorar a estatuas en representación a Jesús, eso a Jesús no le agrada. Los cuadros, tenemos cuadros en los cuartos que están representando a Jesús, pero no es Jesús, eso lo pintó un pintor,
estatuas de vírgenes, de santos. Eso no, a Jesús no le agrada. Y lo dice en la Biblia, vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 6. Bueno, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te harás imagen. Ahí ya nos está avisando que no nos tenemos que hacer imagen. Jesús no nos dejó imagen de él. No sabemos cómo era Jesús. Y por eso no tenemos que adorar ninguna representación de él. Y ninguna imagen que sea de imagen que sea de otros dioses, porque eso a Jesús no le agrada. Bueno, seguimos con el 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, los que me aborrecen. Bueno, la idea de todo esto es aquel que no ha leído una Biblia, que sepa un poquito de qué se trata las religiones, y por esto que hoy se está pasando en sentido estos versículos, entiendan también si alguna religión está actuando mal o no, porque muchas religiones levantan el evangelio pero no lo cumplen. Entonces, para llegarle un poquito para aquellas personas que no leen la Biblia y que no se dejen usar con estas religiones, ¿verdad? Que no se dejen sacar el dinero porque digan que van a ser salvos. El dinero no salva a nadie, ¿verdad? Y también que algunas veces destrozan familia, lo que es en persona, por decir que hacen lo que dice Cristo. Bueno, espero que les haya llegado. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.